A definición de anarquismo, do Gregoan, e Arkem, contrariamente a autoridade, e o nome dado a un principio o teoría da vida e conduta concibidos por unha sociedades en goberno, na que se obtenga armonía, non por sometemento a ley, ni obediencia a autoridade, senón por acordos libres establecidos entre los distintos grupos, territoriais e profesionais, constituidos libremente para producción e o consumo e para satisfacción de infinita variedad de necesidades e aspiraciones de un ser civilizado. En una sociedad desenvolvida sobre estas directrices, las asociaciones voluntarias que ya comenzaron a cubrir todos sus campos de actividad humana adquirirían una extensión ainda mayor hasta el punto de sustituir o Estado en todas sus funciones. Representarían una red entrelazada, compuesta por una infinita variedad de grupos y e federaciones de todos sus tamaños e títulos, locales, regionales, nacionales e internacionales, temporales o más o menos permanentes, para todos sus objetivos posibles. Producción, consumo e intercambio, comunicaciones, servicios de salud, educación, protección mutua, defensa de territorio, etc. E, por otra banda, para satisfacción de un número creciente de necesidades de relación científica, artística, literaria y e social. Además, esa sociedad no afirmaría ser inmutable. pola contra, como ocorre no conxunto da vida orgánica, a armonía derivaría dun axuste e reaxuste perpetuos e variables do equilibrio da multitude de forzas e influencias, e obterías este axuste. En resumo, se ninguna forza goza da protección especial do Estado. Se a sociedade, segundo isto, se organizase segundo estes principios, o home non estaría limitado, no libre exercicio da súa capacidade de traballo productivo, por un monopolio capitalista apoiado polo Estado ni o exercicio da súa vontade por medo ao castigo ou por obediencia a entidades metafísicas ou a individuos que conducen a iniciativa e ao servilismo intelectual diminuídos. Ome guiaríase pola súa propia razón, que necesariamente levaría a pegada da libre acción e a reacción do seu propio eu e das concepcións éticas do medio.